¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo espero que bien. Pues hoy les vengo a mostrar este breve video. Pues hay varias personas que aún no saben cómo configurar el pin de bloqueo en una tarjeta SIM. Y bueno, esto es más que nada porque en varios de mis videos pues les menciono que se necesita una SIM bloqueada. Y bueno, esa también es una cuestión. Pero bueno, vámonos directo al grano. Lo primero que vamos a hacer aquí es elegir una SIM card de la compañía que ustedes quieran, no importa, siempre y cuando el teléfono pues obviamente lo acepte. Entonces, primero que nada voy a retirar la bandeja. Y bueno, en esta ocasión yo decidí utilizar una SIM card de la compañía AT&T. Les menciono que de preferencia igual tengan a la mano lo que sería la tarjeta donde venía incluida la SIM card. Esto vamos a utilizarlo después también. Entonces ya insertamos la tarjeta SIM. Bueno, lo segundo que vamos a hacer es irnos a las configuraciones de nuestro teléfono. Si en este caso estamos utilizando un teléfono de la marca Samsung, vamos a buscar datos biométricos y seguridad. Una vez aquí, vamos a buscar más ajustes de seguridad, o expresado de otra forma, otros ajustes de seguridad. Vamos a clicar ahí. Y aquí tenemos la primera opción que dice definir bloqueo de tarjeta SIM. Entonces vamos a presionar aquí y vamos a encontrar esta opción, bloquear tarjeta SIM. Si se dan cuenta, aquí está desactivado. Vamos a activarlo y bueno, aquí nos lanza este mensaje. Nos pide que introduzcamos el PIN actual de la tarjeta SIM. Esto quiere decir que tenemos que introducir sí o sí el PIN original que ofrece la compañía, es decir, el PIN de fábrica. Y bueno, pues entonces, como les decía, vamos a utilizar esta tarjeta. Y si se dan cuenta, en esta parte tenemos dos códigos, que sería el PIN y el código PUB. Entonces, en este caso vamos a introducir el PIN. No sé si se alcance a ver. Sería 4 unos. Eso es lo que sería el PIN original de fábrica. Entonces, vamos a presionar 4 veces el 1 y le damos en aceptar. Listo. Con esto queda definido el PIN de bloqueo. Entonces, si nosotros queremos cambiar posteriormente el PIN, queremos que sea uno diferente al que nos ofrece la compañía, pues le vamos a dar aquí, cambiar PIN. Le damos cambiar PIN y pues obviamente aquí vamos a introducir el PIN actual, es decir, el PIN que contiene 4 unos. Después de eso, pues vamos a configurar el PIN personal, el PIN que querramos nosotros. Y bueno, yo lo voy a dejar así. Simplemente le doy en cancelar. El PIN ya está definido. La tarjeta SIM ya tiene la configuración del PIN, del bloqueo de PIN. Entonces, si yo saco la tarjeta SIM, expulso la bandeja y la vuelvo a insertar, se va a bloquear así. Lo que puedo hacer es pues introducir el PIN de 4 unos y le voy a aceptar. Como el teléfono está bloqueado por un PIN, para darle seguridad al sistema, seguridad al teléfono, entonces se bloquea con otro PIN, pero eso ya es del teléfono. Entonces, el PIN aquí ya está definido. Y bueno, espero que les haya servido bastante este tutorial. Pues como les dije, es más que nada para aquellos que aún no saben cómo configurar el PIN de bloqueo. Pues aquí tienen el video. Sigan solamente los pasos y de esta forma van a lograr configurar exitosamente el PIN. Les menciono que yo en esta ocasión utilicé el SIM de la compañía AT&T. Entonces puede ser cual sea. Cada compañía tiene un PIN original, un PIN de fábrica.
Eso tendrían que comprobarlo directamente ustedes con la tarjeta en la que viene incluida el SIM. Y bueno, espero que les haya funcionado bastante este tutorial. Como siempre, si les gustó este video, suscríbanse, apóyenme con un pulgar arriba, comenten y nos escuchamos hasta la próxima.